En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7770. Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol le retiró la tarjeta amarilla a Joel Wiki, que le causó la expulsión en el partido del viernes pasado contra Toluca, el jugador consideró que se hizo justicia. Es justo, ¿no? Desgraciadamente ya no se puede hacer nada por el resultado. Yo creo que la decisión del árbitro fue para mí errónea, como lo comentamos, ¿no? Creo que fue directamente al marcador, un penal en contra, una expulsión, un hombre menos, sí fue consecuencia, ¿no?, del resultado. Wiki dijo que Monarcas Morelia ahora se concentra en Tigres, su próximo contrincante en el torneo de liga. Sabemos lo que es enfrentar a Tigres, ¿no? Tienen un equipo importante, amarran bien su plantel, tienen una base de jugadores que han jugado muchos torneos juntos, su entrenador tiene un estilo importante. Tienen experiencia, juegan bien del local. El refuerzo de Monarcas para esta campaña, Juan José Gobea, destacó que se prepararon bien para enfrentar al equipo universitario. Sabemos lo que es Tigres, sabemos lo que es enfrentarlo en su cancha. Y bueno, nos hemos preparado de la mejor manera para ir y ganarle los 3 puntos. El ecuatoriano lamentó la pérdida de su compatriota, Cristian Benítez. Nos golpeó muchísimo de perder a un amigo, a un compañero, a un padre. Y la verdad que mi más sentido pésame para toda la familia Benítez, para su señora, para todos los que están alrededor de él y esperando que todo pueda concluir de una buena manera. El otro ecuatoriano de Morelia, Jefferson Montero, no quiso dar declaraciones, pero su paisano, Gobea, aseguró que está gestionando con la directiva para viajar a su país y estar en el funeral de Chucho Benítez. Esperemos a ver qué decide la directiva, por ahí el que lo está manejando es Jefferson. Pero bueno, si se llega a dar, bienvenido sea, o si no, desde acá le estaremos dando su último adiós. Monarcas Morelia se concentrará desde la tarde de este martes en Monterrey para buscar los 3 puntos de visitante ante Tigres en el Estadio Universitario el próximo miércoles. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Quasar TV.